Hi. Hi, Gabriel Enrique. Hi. How are you? Fine. Fine. All right. ¿Qué me le pasó el viernes, Gabriel? Tuve un problema laboral en el cual tuve que extender horarios y como también fui por los lentes porque me estoy Oh. quedando ciego. No diga eso. All right. Entonces, por ese motivo. Okay. Pero ya tiene sus lentes, entonces. Así es. Excellent, very good, Gabriel. I'm happy to see you. Ajá, Clary, hello. Hello. How are you? ¿Cómo le fue Bien. en el día? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Thank you. ¿Y Súper. usted qué tal? Bien, aquí mire, siempre dando ¿Cómo guerra. está la Ay. Todavía está malita. Sí, todavía. Todavía no Ah. estamos como bien del todo, pero ahí vamos echándole ganas. Sí, exacto. Yeah, very good. Thank you. All right, guys, very good. Today is the 17th, okay? Okay. Very good. Okay, guys, let's see. ¿A quién tenemos ya? Hi, Margot. Hi, Oscar. María Emelina. Ajá, María, ¿qué se nos hizo viernes? Vanessa and Bailey. Very good. All right. Oscar, Sí. cuéntame, ¿cómo le fue en el día, Oscar? Working very hard, Oscar. Sin Very palabras, hard. he quedado de tanto que trabajó ahora. Oh, no. Ok, No sabía cómo decirlo. usted diga working very hard. Working Excellent, very good, nice. All right. Apúntelo hard. para que mañana que le pregunta me diga eso, oye. Muy bien. Good. Very good, me alegra verle. Very good, hi Margot. Hi Clase. teacher, how are you? Voy por la quinta. ¿Todo bien, Margot? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excellent, very good, thank you. Hi Paris, hi Giovanni, and I think it's Walter. All right, very good. Hello. Hi, Paris, how are you? I'm fine here. I'm finished off. Excellent. Very good. How was your day at work? Frozen. Also? Okay, very good. Okay, nice. Nice to hear. All right, guys, very good. So it's almost 8:05. A las 8:05 vamos a tomar la primera asistencia. Recordarles de sus camaritas lo más que puedan tenerlas encendidas, porfa, y agradecerle obviamente a los compañeros y compañeras que ya la tienen on. Very good. Okay. So last week we were talking about many things. We were talking about the verb be, the alphabet, the possessives. Okay. El viernes nos quedamos con los possessive nouns, all right, y possessive adjectives, ok. Entonces, igual que siempre, vamos a hacer el repaso que toca, ¿verdad? Del tema que se vio el viernes, también para ponerle en contexto a los compañeros que por A o B razón no pudieron conectarse Friday. All right, entonces igual vamos a hacer el repaso en un par de minutitos en lo que empiezo a tomar la asistencia que corresponde a la primera hora. A ver, Amilcar no está. Amilcar Cañengues Aceituno. Right, César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Presente. Thank you, Daily. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Eva Guadalupe González Ventura. Lleva pan para. Gabriel Enrique de León Rodríguez. No, yo hablo. Thank you, Gabriel. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hi, Giovanni. How are you? Deilita, si quiere, ponga su micrófono en off, Daily. A ver, Hugo Alexander Castro.
Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. ¿Se me salió Margot? Ok. María Emelina Iraeta de Salinas. Hi, María Emelina, le extrañamos el viernes. Very good. Thank you for being in class today. A ver. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Paris Abraham Rivera López. Here. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Hi, Vane. Walter Antonio Santos Meléndez. Hi, Walter. Present. Thank you. Hello. Hi. Soy la Claribel Rosales Bernal. Presente. Excellent. Very good, guys. Thank you. All right. Very good. Okay, guys. So we're going to begin. Como ya les decía, vamos a hacer el repaso que corresponde de la clase del viernes, ¿ok? So, Friday, si tiene por ahí su manual ya impreso o si lo tiene digital, lo invito a que lo tenga a la mano para poder iniciar ya con su manual. Y si no, ahorita se los comparto. Ok. Okay, so here we are. This is what we were talking about last class. Okay, estamos viendo eso, possessive adjectives and possessive nouns. Okay, so that's what we have. Remember that in English, for every subject, you have a possessive adjective. If you say I, the possessive adjective that corresponds is my, you is your, he, his, she is her, it, its, we, our, they, their. All right, so we have for every subject, we have a possessive adjective. Okay, entonces dice, my house is big. Your car is red. His cell phone is new. Her mother is sick. Its food is hot. Our class is at 8 p.m. Their teacher is happy. All right, entonces. Tenemos para cada pronombre personal un adjetivo posesivo, ese que le corresponde y no se puede cambiar, no se puede intercambiar. Para I siempre va a ser my, para we siempre va a ser our, para they siempre va a ser their, y ojo, para he es his, for she is her. Ok, entonces tenemos que recordar que his es su de él, y her es su de ella. ¿Ok? ¿Yes? ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Luego teníamos possessive nouns. En inglés, les contaba a los compañeros que estuvieron el viernes, en inglés tenemos dos formas de expresar posesión. Yo le puedo decir, my student is Clary, all right? My student, no es de otro maestro, es my student o maestra. My student is Clary. O puedo decir, my student's name is Clary. Entonces, en inglés tenemos esta forma de possessive adjectives to express possession. And we have possessive nouns to express possession. La diferencia es que aquí vamos a usar apóstrofe S.
¿ok? Para denotar el de, lo que nosotros en español decimos de. La camisa de Oscar. Oscar's t-shirt. ¿Ok? La clase de Walter. Walter's t-shirt. ¿Ok? Decimos los lentes de María. María's glasses. ¿Ok? Y así vamos a ir. Vamos a poner el apóstrofe, luego S y luego lo que posee María, Hugo, hi Hugo, Giovanni, Daily, quien sea. ¿Ok? Entonces tenemos esas dos formas de expresar posesión. Acá, eso lo hicimos igual la clase pasada donde decíamos your teacher's name. ¿All right? El nombre de su maestra en este caso. Your teacher's name. Sería, my teacher's name is Jessica, o podríamos decir, her name is Jessica. De cualquiera de las dos formas estamos expresando posesión del nombre de la maestra. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Yes? Yes. Very good. Yes. So, here we have, solo recuérdenme, ¿logramos hacer esto? The first name, middle name, last name? Yes, Paris, did we finish? Yeah? Okay, can we finish this? ¿Logramos completar este ejercicio, si recuerdan? Yes, they should. Okay, all right, okay, so, here. We're going to do this right now. Boca, permítame. All right, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto acá. Vamos a saltarnos esta página y vamos a regresar, no se preocupe. All right, so here, we're on page 18. Hagamos esto acá, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahí? Dice, be singular or and plural statements. It says, look for the mistake in each sentence, circle it, and rewrite the correct sentence. Entonces, aquí, en cada oración, hay error. Entonces, descubra el error, ¿ok? Y luego la escribe correctamente. No nos vamos a ir a ningún grupo. Quiero que lo hagan individualmente ahí donde usted está. All right, so let's, léala y vaya a corregir, reescríbala correctamente. Me avisan cuando vayan terminando. We are. Ay, que fíjate que no. La mesa. Me he puesto mal. No, no. ¿Te falta una cosa acá? Gracias.
Finish, teacher. Everybody else is finished? Maria finished, Oscar, Clary, Hugo? Finished. Yes, Walter, teacher. All right, very good. Vane, Gabriel? Finished. Excellent, very good job. No? Okay, that's okay. No. Vamos a esperar un minutito más y empezamos a resolver. All right, hola. Let's see. Clary, number one, Clary. Estoy un poquito confundida. A ver, no se preocupe. Okay. En la uno puse our marketing manager. Okay. Fíjese que no, de hecho le quedó bien, pero digamos que el ejercicio está como más sencillo que eso, Clary. Porque lo que tiene que ver es que dentro de esa oración hay un error. Hay que identificar el error y corregirlo. Ahora, exacto, very good. Entonces, ¿cómo nos quedaría, Clary? We marketing manager. ¿Y cuál es el verbo be que le corresponde a we, Clary? We are. Excellent. All right. Very good. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Muy bien, lo vamos a anotar aquí para que vayamos viendo. We are marketing managers. All right, eso es todo. Okay, very good. Thank you, Clary. Very well done. Let me see. María Emelina, number two. María, no le escucho. No, María. ¿No será el botoncito de esos audífonos, María Emelina? Si gusta, intente y no se preocupe. All right. Tranquila, María. Ya, ya vamos a ver ahí. That's okay. A ver, Walter, do you have number two? La primera dice, she are in Margarita Marroquín. Ajá. No sé si la puse bien. Sería, is she are in Margarita Marroquín? No la cambie tanto. A ver. She is Aaron Margarita Marroquín. A ver, ok, ya vamos llegando. Very good. Acuérdese el verbo, ¿cuál es el verbo be que conjugó para she? Walter. Is. Ah, muy bien. Excelente. Entonces decimos she is Aaron. No, ya no le ponga el aren't. No puede llevar dos verbos be en una sola. She isn't. Isn't. Ajá. Margarita Marroquín. Very good. Okay, nice. Vanessa. Thank you, Walter. Number three, Vani. Estoy confundida con la tres. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Cuéntenos. Porque es Natalia Ansaraí.
Ajá, Natalia y Saraí, ¿cuántas personas son, Vane? Dos. Exacto. Sería dos, ajá. Where. Are. ¿Verdad? Are the new supervisors. Muy bien. Natalia and Saraí are the new supervisors. ¿Ok? ¿Por qué are? Porque tengo a dos personas ahí, a Natalia y a Saraí. Ya no puedo poner is. Si solo me hubiese referido a Natalia, pusiera is. O a Saraí, pusiera is. Pero en este caso son dos. Natalia and Saraí. Se vuelve plural. Es como que dijéramos they. All right. Y el they lo conjugo con? Are. Very good. Yes, thank you. Very good. A ver, Hugo, number four. My boss is Jorge Sandoval. Perfect, very good. All right, nice. My boss is Jorge Sandoval. All right, very nice. Next one here. Their secretary aren't Laura Miranda. A ver, Gabriel. Sería they are secretary aren't Laura Miranda. A ver, veamos ahí. Their secretary es la secretaria de ellos. ¿Cuántas secretarias estamos hablando? Una. Exacto. Y en este caso, la oración de por sí es negativa. All right, entonces, si yo tengo una secretaria, ¿cuál verbo be voy a poner? Is. Ajá, is. Y si es negativo, ¿cómo me queda, Gabriel? Isn't. Ah, muy bien. Entonces, lo demás, muy bien. Lo demás lo dejo tal cual estaba. Their secretary isn't. Isn't Laura Miranda. Miranda, ajá. All right, okay. ¿Ya? Yeah. Uy, perdón, secretaria, lo escribí mal. No lo puedo corregir porque se me borra todo, pero usted sabe que secretary va con Y aquí. Secretary isn't Laura Miranda, ¿ok? Ok. Okay. Estuvo un poco difícil, ¿sí? ¿Le costó un poquito? Poquito. Ajá. Poquito. Ok. A ver. Voy a mover. Siento que fue como un repaso. Así es. Sí, exactamente. Voy a borrar aquí. Sí, así es. Very good. Y de hecho, hoy es el último día de la semana primera. Entonces, quiere decir que hoy precisamente vamos a estar con mucho recordatorio de lo que fue la unidad 1. Del verbo be, de las negativas, de las positivas, de las preguntas, para que esa información nos quede clara, ¿ok? Yes, porque sí, al revisar, todavía hay como unas cosas que se nos olvidan o que todavía quizás no tenemos como muy clara, ¿verdad? Entonces, lo importante es repasarlo para que ya mañana que iniciamos unidad 2 o semana 2, empezamos con nuevos temas, ¿ok? Ok. Solo voy a dejar de compartir y solo tengo una pregunta. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Con las tareas? Con las tareas de la plataforma. Yo voy al día. Claro, día también. Ok, all right. Yo también. Excelente, very good. Yo voy al día con las tareas. Ahí voy. Ok, very good. Acuérdense que hoy en la noche tendríamos que estar haciendo las 5. ¿Verdad? Que es la que corresponde a este día. Entonces, si van por la 4, súper, los felicito y las felicito, ¿right? Si han ido un poquito atrás, pues hoy sí necesito que le ponga así como mucha, mucha gasolina para que se ponga el día hoy, ¿verdad? Para que ya mañana que empezamos nueva unidad,
Igual eso quiere decir que son otras tareas y examen de medio curso, porque al finalizar este fin de semana, prácticamente terminamos dos semanas, ¿ok? Así es que sí. El lunes sería. ¿Perdone? El examen sería el lunes. Lo que pasa es que el examen está abierto desde ya, Oscar, ¿verdad? Yo no le recomiendo que lo empiece a hacer ya porque todavía le falta ver todas estas clases, ¿verdad? Pero el viernes sí les voy a decir, vaya, vimos, cubrimos la unidad 2, porque los lunes, en este caso, los lunes siempre es como el repaso de la unidad. All right? Entonces, el viernes quiere decir que este viernes que viene vamos a haber cubierto los temas principales de la unidad 2. Quiere decir que ya puede hacer el examen de medio curso el fin de semana, ¿verdad? Para que el lunes vengamos, repasemos, y si en caso usted dice, ya sé por qué me equivoqué en una, puede llegar y corregirla, no hay ningún problema, ¿ok? Excelente. Milcar, hello. Hello, how are you? Aquí extrañándole, ¿qué le pasó? Ay, tuve una emergencia, una super emergencia, pero... Aquí estoy ya, teacher. Excelente, Amílcar. Qué bueno tenerle en clase. Gracias. Very good. Ok, entonces, Amílcar, perdone la pregunta, ¿cómo va con la plataforma usted? Ya estoy bien, teacher. Excelente. Ya la pude descargar, ya puedo entrar y estoy en las tareas. Ok, ¿se recuerda en cuál tarea va, Amílcar? En la 2. Ok, ok. Eso les estábamos comentando ahorita con los compañeros. Yo necesito pasar notas. De hecho, después de la clase me voy a quedar pasando notas de la primera unidad. Entonces, si necesito, Amílcar, yo entiendo porque usted se atrasó por el hecho de la plataforma, ¿verdad? Pero sí le voy a pedir de favor a Amílcar que avance lo más que pueda, ¿verdad? Para estar en sintonía con los demás compañeros, para yo poder actualizar notas hoy más noche y mañanita temprano. ¿Ok? A ver, ¿en qué tarea debería estar para ir al día? Ahorita en la 4. Ah, okay. Terminada perfecto. La 4 para hoy, después de la clase, hacer la 5. All right. Oh, muy bien. Uh-huh. Okay. Pero no se preocupe, Milcar, no son difíciles y solo son 5, ¿verdad? En este caso usted va a sentir un poquito más porque son 3 las que tenemos pendientes. Pero fue por la cuestión de la plataforma, Milcar, no se preocupe. Oye. Bien, bien. Excellent, very good. Okay, entonces, we're going to continue here. Vamos a hacer lo siguiente. Como dijimos que lunes, en este caso today, nos toca como el repaso de la semana, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en la semana hemos visto el verbo be in affirmative, negative, and question. Hemos visto los possessive adjectives y los possessive nouns, okay? Ahora, yo necesito que usted termine la clase diciendo, okay. Ya entendí el uso del verbo be. Ya entendí cómo se hace una oración afirmativa, a negative sentence, and a question, y cómo se contesta. El alfabeto obviamente es importante, ¿verdad? Y está ahí, y lo vamos, tal vez nos queda chance de practicarlo, pero lo que sí vamos a practicar ahora es el verbo be, sus 3 formas de oraciones, afirmativa, negativa, pregunta, possessive adjectives and possessive nouns. Entonces, tenemos como muchas cosas, muchos ejercicios que realizar, ¿verdad? Así es que les voy a empezar a compartir aquí lo que quiero que terminemos, trabajemos ahora. A ver, denme un segundito, solo quiero ponerles el mejor ahí. Hold on, guys, ya vamos.
right, okay. Vámonos al manual, solo quiero ver una cosa en su manual. Ok, vamos a hacer esta primera práctica para terminar esa página ahorita del manual y luego nos quedamos con el repaso. A ver, this one right here. Ok, tenemos esta. Yes, no questions and short answers with B. Ok. Usted se va a ir, nos vamos a ir a los grupos. Ok, eso vamos a empezar a hacer ahorita. Nos vamos a ir a los grupos y aquí está el inicio de la pregunta. Are, is, are, am, is, are. Son seis. Ok, entonces, si yo estoy trabajando con Gabriel, juntos con Gabriel, no es que Gabriel va a hacer una y yo voy a hacer otra, no. Juntos, Gabriel, vamos a pensar, ok, hagamos una pregunta, Gabriel, con are. Usando, obviamente estoy usando el verbo be, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos poner? Are you happy? Ah, perfecto. Entonces ponemos, are you happy? Como ahí dice answer, tenemos que contestarla. Entonces, ¿cómo la podemos contestar? Ah, podemos poner, yes, I am. Podríamos no poner are you, porque acuérdese que el are puede ser para we o they. Entonces, podemos decir, are they happy? Voy a seguir con el happy. Nadie, no, no quiero ni nadie con ejemplo del happy. Are they happy? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, they are, en el caso que estuvieran felices, porque usted puede poner no, they aren't, y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, junto con Gabriel, vamos a ir haciendo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. La pregunta 2 es con is, la pregunta 4 es con am, la pregunta 5 es con is también. Entonces, tienen que ir poniendo atención en esto de acá. Si no lo tiene, tómele foto y la puede ir copiando así. All right. Entonces, no sé si le van a tomar foto o todos lo tienen ya. Yes. Excellent. All right. Ok. Entonces, acuérdese que es verbo be. Ok. Ok, guys. Vámonos entonces. Creo que va a haber un grupo de 3.
Ahora pregúnteme una usted. Ahorita, pregúntale. Para que vayamos una y una. Tiene que ser con is, ¿verdad? Porque con is está la... Ajá. Con is, verme. Is es... es. She, is she intelligent? No, pero me preguntaba. She is intelligent. Ajá, is she? Porque she... Ah, no, es que con is, Eva. Tiene que ser con is. No, con she, que es cierto. No, no, no. Ajá, es Eva. Como es pregunta, es is she a intelligent? Is, ajá. Y solo negativas tenemos que responder, no. No, tiene que ser, no, con is, tiene que ser nada más, no digo que interrogativa. Is. No, si, perdón, si tienen que ser solo negativas o positivas. No. Ah, pues, yes, I am. Is, sí, le dije, ¿verdad? Is she intelligent, ajá. ¿Me va a responder usted? Yes, I am. Yes, I am. Ajá, que estoy respondiendo, sí, yo soy. All about what, yes, I am intelligent. Responder es para la respuesta larga. Ajá. Ajá, le estoy respondiendo, sí, yo soy inteligente. Yes, I am intelligent. Vaya, la otra. La otra es con are. Ajá. Con are. Es pregunta, ¿verdad? Porque ajá, sí. Igual que la primera es, solo que le tenemos que cambiar. Lo único que no quería ella es que le pusiéramos otra vez. Are you a happy? O sea, que es como que redondear ya lo mismo. Are we is... Nosotros, ¿verdad? Ajá. Are we, nosotros, ¿estudiamos? ¿Somos estudiantes o estudiantes? Are we, no, pero entonces sería, are they we? Student? ¿Cómo? Are they ustedes? Espérame, quiero ver algo, porque no es el que está. ¿Ustedes son o están? Ajá, sería. Are we sería. Entonces sería, are we a student? ¿Verdad que sí así era? Are we? ¿Usted, ustedes son estudiantes? Ajá, entonces podemos responder. No. Podemos contestar, I am no, ¿verdad? Ajá, podemos poner, no, we aren't. No, we aren't. We aren't. No, tendría que ser. No, we're not. We aren't, no, es. We aren't, no, es. No, we're not. Ajá. Ajá, sería no, we're. No, we are not. Va primero el ajá. Va primero we. Ajá. No, we're not. Sí, tiene razón. Vamos en la cuatro, ¿verdad? Sí.
4. La 4 es am. Ahorita le digo. Vamos a ver. También es pregunta, porque va siempre primero el. El sustantivo. Uh-huh. Vaya, entonces sería la 4, ¿verdad? Ajá. Yo. Pero sería I am. Am I. I am es este. El yo. Krishna, vamos a poner. I am yo. I am. Ajá, porque ahí sí sería. Soy yo. I am. Yo soy. Ajá, pero como es pregunta, lleva primero el am. Entonces sería am I. Am I. Podemos poner creo, una característica. Am, yes, soy, ¿cuál es? Soy. No, porque es que si soy, usted está yes. diciendo I am, usted está diciendo yo soy, pero si usted solo hace pregunta, am I intelligent? ¿Soy yo inteligente? Entonces usted está haciendo la pregunta, entonces, pero ya no le pongamos intelligent, hay que ponerle en viejo. I, no, viejo. Ah, old. ¿Ah? Old se escribe. Old. I, ajá, sería. I, old. Old. Uh-huh. Old, yo ajá. Tienes que escribir primero a M, después ajá. I, después. Old. I, old. Tienes que ponerle el a old. Old es O-L-D. Ajá. I, old. Ajá. Entonces sería, yo soy viejo, ¿verdad? Ajá, y usted responde, no. No, pero va siempre el out of no. Va, sería, I am no. Ajá, no, I am no. Uh-huh. I am no. No, yo no soy viejo. Vamos con las 5. La 5 es is. Ah, esa la podemos poner como is he. Is no, pero... he. Ajá, podemos poner es... is he. Finish t-shirt. You finished everything? Yes. Yes. Nice. All right. Okay, solo reviso dos grupos más y regresamos, okay? Okay, okay. Thank you. Okay. Are you angry? Are you hungry? Yes. Yes, I am hungry. You are hungry. Is she Paula? No, she isn't Paula. Very good, Oscar and Vane. Mm-hmm. Okay. Are you friends? No, esa era la tres. Are they mm-hmm. good friends? Mm-hmm. Yes, they are my friends. Yes, they are. All right. You finished, Oscar and Vane? Yeah. Finished. All right. Okay. Let's go back. Yeah. Vamos a regresar ahorita. Bye. All right, guys. Very good. Finished? Everybody finished? Yes? Yeah? No, Gabriel no finished. Yes. No, okay. No. ¿Le pasaron muchas, Gabriel? No, solamente las últimas dos. Ah, bueno, that's okay. Don't worry about it. Okay, no se preocupe. Veamos aquí entonces. We have the book, all right? So we have this.
Okay, let's see. Clary, number one. ¿Con quién la trabajó, Clary? Con Giovanni y con Don Amilcar. Con Giovanni y Don Amilcar. Okay, entonces, Clary, usted hace la pregunta y Giovanni, usted me regala la respuesta. Cualquier cosa les ayuda a Amilcar. Ajá. Okay. Giovanni, are they brothers? Yes, they are. Yes, they are. Very good. Nice. Very good, guys. Yeah, very nice. A ver, Walter, number two. ¿Con quién trabajó Walter? Con Margot. Okay, entonces, Walter, you make the question, and Margot, you make the answer. Okay. Are you my secretary? Para la número dos. Ah, sorry. Okay, is my teacher beautiful? Okay, and the answer? She is beautiful. All right, very good. Number three, Gabriel. ¿Con quién trabajó Gabriel? Very good, guys. Uh-huh. Con María, very good. Okay, Gabriel, you give me the question, and María, you give me the answer. Sería la tercera, ¿verdad? Yes, please, yes. Okay, are they run in the park? Mm-hmm. Y ella no le va a poder decir la respuesta porque no puede por el micrófono todavía. Es cierto. All right. A ver, Gabriel y María, pero sí me puede escuchar María, me parece. A ver, no podemos poner are they running the park, porque acuérdese que run es un verbo de acción y no se lleva bien con el verbo to be. All right, acuérdese que en el verbo to be lo podemos usar para estados, condiciones, descripciones, edad, no para acción. Y run es un verbo de acción. All right, so we cannot say, are they run? Okay, la vamos a tratar de arreglar, no se preocupe. A ver, ¿alguien que me regale la 3 para ver cómo la tienen? Okay, Amilcar. Are we classmates? Are we classmates? Very good. Si se fijan ahí, no hay ninguna acción pasando. Es cuando usted pregunta, ¿entra a un salón de clase? O entra a Zoom y dice, somos compañeros. All right. Compañeros no es una acción. All right. Are we classmates? Okay. And Clary, what is the answer? Yes, we are. Excellent. Very good. Nice. Thank you. Thanks. All right. Let's see. Hugo, who did you work with, Hugo? With Paris. Oh, okay, very good. So, Hugo, you give me the question and Paris, you give me the answer. Number four. Yes. Am I astronaut? The answer is yes, I am. Okay, very good. Astronaut. Yes, very nice. Thank you. Very good. All right, then we have Vanessa, number five. Who did you work with, Vane? Oscar. Okay, so Vanessa, okay. You give me the question and Oscar, you give me the answer. Okay. Perdone, Vane, no le escuché. He rock stars. Is he a rock star? Yes, he is a rock star. Oh my goodness. Okay, yes, he's a rock star. Very good. Thank you. All right, nice. Let me see here. I'm thinking here. All right, let me see. A ver, Walter, can you do number 6, please? Teacher, no la logramos terminar, la número 6. Ah, no se preocupe, hágala ahorita. Y se la va a contestar y a ver, yo le digo quién se la contesta, espéreme, se la va a contestar Giovanni. Okay. Are we play guitar? No, we are. Ok, la respuesta está bien, no we, o sea, está bien porque estamos usando lo que estamos aprendiendo ahorita, pero
Igual que, igual que en el caso de Gabriel, me parece que fue cuando ponemos el verbo play, es un verbo de acción, Walter. Entonces, sería, perdón. Ajá. Sería are you. Ah, no. Ser? No. Ahí no, no. Digamos que el error, por decirlo así, no está en el pronombre, sino que en el verbo de acción, que usted puso play. Esta, o sea, hay un momento, y de hecho lo vamos a ver el presente simple, pero el presente simple ya ocupamos el do y el does, no el verbo to be, ¿verdad? No. Entonces, esa sería la diferencia. A ver, ya vamos a ver aquí. Ellie and Daily, creo que ustedes no me dieron, no les pregunté antes, creo. A ver, number six. Are they fries? No la terminamos, yo la terminé aquí, le doy la respuesta también. Sí, sí, está bien. Yes, they aren't. Yes, they aren't o yes, they are. Yes, they aren't. Ajá, ¿la respuesta sería? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Okay, yes, they are. Very good, okay. Voy a, antes de seguir con el ejercicio aquí. Okay, entonces, tenemos que recordar que el verbo be no se puede mezclar con los verbos de acción. Usted me diría, teacher, ¿a qué se refiere el verbo de acción? Por si ya se nos ha olvidado un poquito, ¿verdad? Entonces, los verbos de acción son todos aquellos que, como lo dice el nombre, denota una acción, un movimiento. Todos los que terminan en ar, er, ir para nosotros. Pensar, reír, dormir, comer, gritar, subir, bajar, empujar, quitar. Todo eso es verbo de acción. Mientras que el verbo be es nada más ser o estar. Yo soy Jessica. No hay ninguna acción pasando ahí. Ok, yo estoy contenta. Ah, ok. Ese es mi sentimiento, es como me siento, alright, estoy contenta. Entonces no hay ningún verbo de acción. Quiere decir que yo no puedo unir el verbo be con el verbo de acción. Por ejemplo, yo no puedo decir I am, ¿qué le digo? I am dance. Yo puedo decir soy bailarina. I am dancer. Ok, dance es bailar. Entonces, si yo lo traduzco, I am dance, me queda yo soy baile. Yo soy, no, yo soy bailar, decimos. O yo estoy bailar. No tiene ningún sentido. All right? Entonces decimos, I am a dancer. O digo nada más, yo bailo, I dance. Pero ya no llevo el verbo be. Entonces, el verbo to be con los verbos de acción no se caen bien. All right, no, no es como que se repele el uno al otro, ¿verdad? En su momento, ustedes vamos a ver el ING, que esa es otra cosa, ¿verdad? Ahí sí necesito que vayan juntos por siempre el verbo be y el ING, pero ahorita no estamos viendo el ING. Estamos viendo nada más el verbo be. ¿Ok? Entonces, en ese caso, no tenemos ningún verbo de acción. ¿Ok? All right. Okay. Voy a pasar ahorita a la segunda asistencia. De verdad, ya pasó la hora. All right, la segunda asistencia ahorita, all right, y luego vamos a otro ejercicio. A ver, Amílcar Cañengues Aceituno. Presente. César Gustavo Flores Molina. Daily Liseta Asensio de Sarmiento. Presente. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Presente, teacher. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Aquí estoy. All right. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Present. Thank you, Giovanni. Very good. Okay. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Okay.
Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Paris Abraham Rivera López. Present, teacher. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present. Walter Antonio Santos Méndez. Present. Thank you. Anzuela Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. All right, guys. Very good. Okay, so we're going to continue here, okay? Seguimos entonces con el repaso del verbo be. Solo para que nos quede súper seguro eso, okay? Yo sé que a unos nos cuesta menos, y eso lo hemos dicho desde el principio, pero no está de más que usted lo repase un poquito y de paso le ayudamos un poquito a los compañeros que nos cuesta un poquito más, okay? Very good. So I'm going to share this with you. Vamos a hacer, bueno, vamos a ir por partes para no afligirlos tanto con tanta cosa, okay? Vamos a hacer este primero. All right. Necesito que me le tome foto, okay? Acuérdese, mire, aquí se lo he puesto en grande. Verb to be. Am, is, are. No hay otro. Entonces, esta va a ser la parte A. ¿Cómo ve? ¿Puedo mover ya? Yes. Thank you. Yes. All right. Tómemele a la parte B y C. Creo que le cabe en la misma foto. Listo. Excellent. Okay, what are you going to do? On this first part, no va a ser más nada que poner el verbo to be que corresponde. Am, is, or are. Nada más. Acá, ¿qué va a ser? La oración yo se la estoy dando en afirmativa. Cámbiela a negativa. La misma, no le ponga más, o sea, no tiene que ponerle más nada más que sea negativa. Y en la última, igual la oración está en afirmativa. Cámbiela a pregunta. ¿Ok? All right. Entonces, okay. Very good. Voy a dejar de compartir. Nos volvemos a ir a los grupos. Sí, y seguimos trabajando. Dígame. Para las preguntas, para poderle tomar foto. Ah, ahorita. Ahí está. En la parte intermedia, teacher, no la puedo ver. ¿Esa? Ok, ahora sí. Sí, esta. Ok. Ok. Entonces, nos vamos a los grupos y seguimos ahí. There you go, guys.
Mm-hmm. You, espérate, quiero una. This car. ¿Cuál vamos? ¿Por cuál vas? La 3, ¿cómo ahorita le puse? Tengo duda. En la 3, this car is for you. It's for you. Ajá. Porque está hablando del auto. This car is for you. Mm-hmm. Sí, ¿verdad? Ok. La 5, Billy and Marie. Uy, are vas por la 5 o la 4, I am one. I am mm-hmm a good student. Ajá. La 5, Billy and Marie. Are doctors. Mm. Sí, es la que me acaban de preguntar a mí, que estaba hablando de dos. Mm-hmm. Vaya. Entonces dijiste, Billy and Mary are doctors. Are doctors, sí. And that's five. Six. Mm. La six. Our teacher great. Is great. Is great. Great. Uh-huh. And that's six. Ajá, en la 6. Uh-huh. En la 7, you are. You are. 26 years old. You are. Mary is. Maria is at home, ¿verdad? Sí. Maria is at home. Is at home. We are on, on holiday. En la 9. Sí, sí. Nadia, she is my sister. She is my sister. Yes. Vaya, vamos en la parte 2. Sí. La parte 2. Sí. Chance. Negativo, ¿verdad? En negativas. She isn't my mother. No. Sí. She isn't. ¿Por qué te convertirlas en negativo? Sí, pero tenemos que ella no es mi madre. Entonces sí, she's not. Ah, sí, es que como no. Ya no, sí, ajá, acabar. Espérate, ajá. Espérate. Parte 2 lo voy a poner. She is not. She no. Isn't. She isn't, acabar. Uy, uy. Y. Espérate, que. Isn't. Ahí está, es que no sé, no me acordaba cómo ponerlo. Emma. Ajá. And Sam. And Simon are happy. Mm. Sería are not happy. Not happy. Emma and Simon are not happy. Ajá. Yo digo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Emma and Simon are not happy. Are not happy. Porque aren't happy también puede. Bueno. También se puede. Uh-huh. Aren't happy. I am your friend. I am your friend. Sería. I am. You are not. Sí, you're not my friends. Uh-huh. You're not my friends. Uh-huh. La otra sería. The ruler is blue. It's not. Blue. Or isn't. Isn't not ruler is blue. Así, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Is not ruler is blue. Vamos por la 4, ¿va? The boys are from Argentina. The boys aren't from Argentina. Es la 5.
Sí, las cinco. Hola. Vaya. The boys are from Argentina. Sería, ajá, are not, no, the boys are not. From Argentina. Ajá. The boys aren't from Argentina. We are 13. We aren't. We are 13. Así es, ¿verdad? We are 13. Me salió cortado. 13. We aren't. We aren't 13. 13. You are tall. You aren't tall. Sí, va. You aren't tall. Ajá. Okay. This pencil is red. This pencil is la 8. This pencil isn't red. Yo no tengo la 7. You are tall. You aren't tall. No tengo. Voy a ponerla. You aren't qué? ¿Cuál no tiene? Yo no tengo la 7. 8, creo que continúa, pero no la tengo. Ahorita, ahí están, ¿ve? Si gusta, tómenle foto, Vané. Ahorita. You aren't tall. You aren't. You are tall. Ya lo vio. Aquí está. Okay. Bien raro, ¿va? Gracias. Ay. Sí, no sé por qué. You are tall. Lo demás sí lo tengo, pero esa parte. No. You are tall. Sería, you aren't tall. This pencil isn't red. ¿Qué vamos, cierto? This also is red. Isn't. They are in my garden. They aren't in my garden. Vane, ¿puedo dejar de compartir, Vane? Creo que le tomo foto. Ah, vale. Sí, es que voy a ir a otro grupo, a ver cómo va. Thank you. Bye. Bye. Ya no me quiere aquí, Oscar, qué barbaridad, ya. ¿Cómo no? Pero va a ir a otro grupo, dijo. Bye. ¿Pude copiar? No sé. ¿Cuáles no pudo copiar, Margot? Las que continúan, porque tengo hasta las 5 de la parte B. Ah, ahorita se las pongo, no se preocupe. Mira, tiempo vine. Yo las tengo, ya. Okay. Las 6. We are 13. We are 13. Ya lo tengo, teacher. Okay, very good. Gracias. Thank you. Vale, entonces quedamos en We Are Children, ¿verdad? Ajá, sería la 6ª. Ahí le podemos agregar We Aren't. We Aren't Children. Children. ¿Qué, cómo se pronuncia? 13. Children. ¿La tiene? La 8 sería you are tall. Perdón, entonces me quedé porque quiero ver we are. We are children. Sería we are.
En las 6 sería we are, es la que me estaba diciendo, ¿verdad? Ajá, sería we are children. Sería la respuesta negativa, we aren't children. La 7. You are tall. You are not. You. Sería you aren't. You aren't. You aren't tall. 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 La 8. La 8 es this pencil is red. This pencil is not red. Sería, this pencil, this pencil isn't, siempre sería isn't. Isn't. Sí. A mí me cuesta pronunciar es isn't. Isn't. Pero va bien, Margot, yo la estoy oyendo. Todo bien. Vaya. La 9, ¿verdad? They are in my, they are in my garden. Sería, they aren't in my garden. They are. They aren't. They aren't in my garden. In my garden. Correcto. También sería it is, no sé qué significa, sunny, sunny today, sunny today. It. No. Sería igual, it isn't. Isn't. Ajá, isn't. Isn't sunny today. Sun, ajá. Today. Sunny today. Today. Ajá, today. Correcto. De la manera fácil para convertirlas a negativas es el agregarle ese apóstrofe, la T, uh-huh. Isn't. Oh, aren't. Okay. Aren't, isn't. Y de esa manera es lo único que va a cambiar, uh-huh. sin darle tanta vuelta, digamos, a la oración, uh-huh. ¿verdad? Sí. Vaya, vamos entonces con las otras. Con la C. Vamos a ver. Esta era. Preguntas. A preguntas. Oye, entonces, cuando esa pregunta se tiene que anteponer primero el verbo to be, el verbo viva. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, she is a doctor. Ella es doctora. Esa es una oración, va. Pero si uh-huh. es pregunta, tendría que decir, is she a doctor? Brian Morfunds. Entonces serían Brian and Marcos. Brian and Marcos are singers. Are singers. Entonces sería Brian. Entonces pondríamos primero are. ¿Are Brian y Marcos uh-huh. singers? Singer. Y el signo de pregunta al final para que se entienda que es pregunta. Uh-huh. Vamos en las dos. She is a teacher. Está fácil. She is a teacher. Ella es profesora. Entonces sería... Pasaríamos el verbo to be al inicio para que se entienda que es pregunta. Sería, en vez de she is, sería is she. Is she a teacher? Ajá. Is she a teacher?
Okay. Número tres. I am read the same. I am gray o grid, no sé. Entonces sería great. Am I grid? Great. Great. Ah, thank you. Yeah. Gray. I grid. I gray. La cuatro. The hills are in the bathroom. The hills are in the bathroom. Are the hills in the bathroom. Are the hills in the bathroom? Sin la pregunta. La número cinco. It is on the table. It is on the table. Uh-huh. It is on the table. Sería entonces it is. Ajá, sería is it. Is it. Uh-huh. On the table. Así es. Vamos por la número 6, ya casi terminamos. Your name is Carlos. Your name. Is your name. Siempre hay que poner el to be. Ajá. Así, ¿verdad? Sí, correcto. Is your name. Es cierto. Is your name Carlos? Y vamos con la séptima. He is your grandpa. He is your grandpa. Él es tu abuelo. Is he your grandpa? Ahorita vamos a ver. La pregunta, la oración dice, he is your grandpa. Uh-huh. Hay que poner el verbo be al inicio para que sea pregunta. Entonces tendría que ser is, correcto. Sería is uh-huh. he. Is he your grandpa? Correcto. Is he your grandpa? Es una pregunta. Para que no le cueste, digamos, convertirlo, digámoslo de esa manera. Siempre que haga una oración y la convierta, siempre pase el verbo be al inicio, antes que todo. Si es con ar va a empezar. Si es is, empiécelo con is. Y el signo de pregunta al final. Okay. Y de esa manera. Anetiva, Aren, Isen, y ahí pues ya se simplifica. Ok, gracias. Bueno, pues yo digo que ahí estamos. Yo digo que sí. Finished? Finished. Excellent, finish. Very good, Walter. All right. Sí, hemos entendido la posición de la pregunta, yeah. ¿Verdad? Eso es importante. Ok, Margot, yo oí que yeah. Walter le estaba ahí como ayudándole, ¿verdad? Pero sí, recuerde que cuando hablamos de preguntas, Margot, siempre vamos a darle vuelta. En lugar de decir he is, en lugar de decir, por ejemplo, he is Walter, ¿verdad? Que yo le estoy diciendo, él es Walter, yo le voy a preguntar, is he Walter? Es como, ¿es él Walter? Porque lo veo igualito y se parece, ¿verdad? Entonces, no estoy como muy segura si es él. Entonces, is he Walter, ¿verdad? Entonces, por eso ese cambio,
¿verdad? Ok. Entonces, sí. Vaya a hacer pregunta con el verbo be. Entonces vamos a poner, como le decía Walter, primero el verbo be y después el sujeto, ¿verdad? En el primer día de clase, por ejemplo, ustedes me pudieron haber preguntado, ¿Are you my teacher? ¿Verdad? Así como que no sabían si era yo. Entonces era, ¿es usted nuestra profesora? ¿Es usted nuestra maestra? Entonces le damos vuelta. Ya no decimos you are, sino que are you, para hacer la pregunta. ¿Okay? Sí, entiendo. Very good. Excellent, guys. Very nice. Let's go. Vamos a regresar. Vamos a revisar todas ahorita. Y luego creo que podemos, por el tiempo, creo que sí nos alcanza para hacer una última práctica de los posesivos. A ver cómo nos va con eso, ¿ok? Ok. Thank you. Hello, Muto. Hello, finished? Finished, teacher. Yay, very good. Eli, finished, Eli? Sí, finished. All right, Hugo, finished, yes? Very good, okay. Very nice, guys. So we're going to do it together now. A ver cómo nos quedó. Vamos a ir una por una. Number one, Pablo? Is in the park. Excellent. Number two, they? Are at school. Very good, okay. Vamos ahí, vamos. Ahorita no estoy pidiendo alguien específico, sino que si usted quiere decir la respuesta, abra su micrófono. All right, everybody here. Number three, this car is for you. It's for you, very good. Number four, I am good student. I am a good student. Todos ustedes, very good, nice. Number five. Very good. Our doctors. Very good. Okay. Our doctors. A ver. What about, hoy sí vamos a ver, Hugo. What about number six? Our teachers are great. Ah, ¿cuántos profesores o profesoras hay ahí, Hugo? Our teacher is great. Is, very good. Si el teacher fuera S, pudiéramos decir are. Pero solo es teacher es uno o una, is great. Very good. María Melina, ¿ya logró arreglar su micrófono, María? Creo sí, maestra, ¿me escucha? Yeah, super, very good, María. Nice, okay. A ver, number seven, María. You are 26 years old. Super, nice, thank you. Gabriel, number seven. María is at home. Ah, very good, all right. Nice. Margot, number eight, number nine. Sería, we are on holiday. Excellent, we're on holiday. Yes, Giovanni, number 10. She is my sister. She's my sister, very good, nice. Okay, letter B. Change the sentences into negative, all right? Vanessa, number one. She sent my mother. Okay, very good. Oscar, number two. Sería, Emma and Simon are not happy. Excellent, very nice. Paris, number three. Number three is, I am not your friend. Excellent, very nice. Thank you. Let me see here. We have Hugo, number four. It's not blue. The ruler, all right? The ruler is, the ruler is not blue. Yes, very good. All right, daily number five. The books are not from Argentina. Excellent, the boys are not from Argentina. Very nice, thank you. Amilcar, number six. ¿Su micrófono, Amilcar? I'm sorry. Sorry, teacher. That's okay. We are not two students.
We are not 13. Very good. We're not 13. Nice. Okay. Let me see here. We have, all right. Maria, a ver, number seven. You are not tall. Very good. Nice. Clary, number eight. This pencil isn't red. Excellent. Very nice. Thank you. Very well done. A ver, Walter, number nine. They aren't in my garden. Very good. They aren't in my garden. Very good. And Vane, number 10. It's not sunny today. Excellent. It is not sunny today. Excellent. Very good. Oscar, number one. Part C, change these sentences into questions. Brian and Marcos are singers. Yo puse, are they, Brian and Marcos are singers. Más o menos, Oscar. A ver, arreglémoslo, Oscar. Primero vamos a poner. Are they singers? Ah, very good. Are they singers? Acuérdense que si ponemos they, ya no ponemos Brian y Marcos. Si ponemos Brian y Marcos, ya no ponemos they. ¿Verdad? Entonces, very good. Entonces decimos, podríamos tener dos formas. Are Brian and Marcos singers? Or are they singers? Y las dos están diciendo lo mismo. En una estamos, los damos los nombres y en la otra no, pero no hay problema. A ver, number two, Gabriel. She is a teacher. Is she a teacher? Is she a teacher? Very good. But it's number four, number three. Am I great? Am I great? Very good. Okay, very nice. Let me see, Margot, number four. Margot, can you do number four? Are they in the session? Are they Chris? Are they in the bedroom? In the bedroom, yes. Are ahí también muy bien, Margot. Ahí podemos decir, are the girls in the bedroom? O también podemos reemplazar the girls por they. Are they in the bedroom? Y está igual de correcta, ¿ok? Are the girls in the bedroom or are they in the bedroom? Let me see, number five. Evane, it is on the table. Is it? I mean, yeah, it is on the table. Make a question. Isn't on the table. Is it on the table? Very good. All right. Elizabeth, can you do number six? Okay. Is your name Carlos? Excellent. Very good. Nice. Thank you. And Giovanni, can you do number seven? Okay. Is he your grandpa? Yes, is he your grandpa? Okay, ahora vamos a ver, Hugo. Yo le voy a hacer ahora la pregunta, la número uno, y usted me la contesta. En negativo o en afirmativo, como usted guste, okay, solo una. Hugo, are Brian and Marcos singers? No. Are not singers. Okay. No, they are not singers o they aren't. La vamos a anotar aquí. Obviamente ese ejercicio lo estamos haciendo ahorita. No lo mandé a hacer temprano. No, usted puede poner no, they. Oops. No, they aren't. Y la puede dejar hasta ahí. O podemos decir no. Es una o la otra. They aren't singers. Ok, cualquiera de las dos estuviera correcta. Ok, yes. No, they aren't, o no, they aren't singers. Very good. A ver, Clary,
Is she a teacher? Yes, she is. Excellent. Yes, she is. En el caso que esa es la forma corta, si la quiere un poquito más larga, diríamos yes, she is a teacher. Okay. Okay. Teacher. Hola. I have a question. Una consulta. Dígame. En el caso, solo corríjame si tengo la idea correcta o mal. Ahí se pudiese poner yes, she is, y, o se pudiese poner yes, she's a teacher. Ah, estaría sí. Bien de esa manera también. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que no puedo volver a escribir aquí. Oh, no. A ver, tenemos como tres opciones, Walter. Muy buena pregunta. La más corta es yes, she is. Ahora, esa ya no la puedo contractar. Yo no puedo decir nada más yes, she's. ¿Verdad? Y no. Ahí vamos a decir, yes, she is. La otra, la número dos que yo escribí ahí, dice, yes, she is a teacher. O usted puede, ahí sí puede contractar el she con el is porque hay más todavía. Ok, se lo voy a poner aquí a la par. A ver, creo que no se va a borrar. Yes, she is a singer. A teacher, all right? Ok, entonces ahí tenemos tres opciones. Yes, she is. Así tal cual. Esa no se puede modificar más. Yes, she is a teacher. Or, yes, she's a teacher. She's a teacher. All right, Walter. Y todos, obviamente. Okay. Thank you. Yes, very good. Thank you. All right. Igual que la que está arriba. Acá, la corta. En negativa hay como más posibilidades aún, porque podemos escribir la que yo escribí primera, no they aren't, o lo puede decir no they are not, sin contractar, ¿ok? O la puedo poner no they aren't singers, o no they are not singers, también se puede, ¿ok? Sin hacer la contracción del aren't. Entonces, en negativa hay cuatro posibilidades. En afirmativa hay tres. ¿Ok? ¿Ya? Lo que no podemos decir es, ¿is she a teacher? Yes. Esa no. ¿Is she a teacher? No, esa tampoco. Ya más corta de lo que está corta, ya no podemos hacerlo. ¿Ok? Ok. Excellent. Let's see. Ellie, am I great? ¿Cómo la contestamos, Eli? Okay. Yes, I am a great. Excellent, very good. Entonces aquí podemos poner, la vamos a poner por acá. Yes, I am. Esta no tiene otra forma. O igual vamos a poner pleca aquí o podemos decir yes, I am great. Ahí sí. Es más, le vamos a poner esta también, solo para que les quede ahí. Ahí sí puedo poner I'm great. Puedo poner el resto o puedo hacer la contracción aquí porque después hay otra palabra. Por eso lo puedo contraer, por eso lo puedo hacer así. ¿Ok? Ok. Very good. A ver, Giovanni. Are the girls in the bedroom, Giovanni? Giovanni, ahorita no le escucho mucho, Giovanni. Sería yes, no, ahí sí tengo dudas. Okay, la va a hacer en afirmativa. Yes. Ok, entonces empezamos por yes, ¿ok? Ajá. In the bedroom. Ok, entonces, ¿va a poner the girls o they? They. Ok, yes. They are, mira, esta es la forma más cortita. Yes, they are, ahí ya no nos complicamos. La quiere hacer más larga por cuestiones de práctica, no hay problema. Yes, they are in the bedroom.
room. Ah, okay. O podemos reemplazar el they. Oops, no me cabe. Podemos reemplazar el they por the girls. Solo que ahí se le vuelve más larga, ¿verdad? Yes, the girls are in the bedroom. Pero si usted quiere, la pone. No hay problema. All right. Amilcar, is it on the table? Una negativa, regáleme, Amilcar. Ok. Number 6, ¿verdad? Yeah, no, number 5. No, it isn't. Yes, is it on the table? No, it isn't. Oh, no, it is not. Very good. Okay. No, it isn't. Or no, it is not. O si usted la quiere larga, no, it is not on the table. Okay. Okay, guys. Very good. What about Maria? What about your name is... Sorry. Is your name Carlos, Maria? Teacher's name. No. No teacher's name. Sorry, Maria, I couldn't hear you. I can hear you, but I don't know what's happening. Okay, that's okay. Is your name Carlos? ¿Cuál sería la respuesta? No. No. It's not. Okay, very good, Maria. No, it is not or no, it isn't, ¿verdad? Porque estamos hablando del nombre, ¿verdad? No es que... Teacher. Yes. Y en esta pregunta podría ser... Is Carlos your name? Sí. Yeah. Es válido. Sí. Okay. Yeah, it's okay. You say no, it, oops, no, it isn't. Okay? Very good. All right, the last one. Is he, Paris, is he your grandpa? The last one. Uh-huh. But the A, B, or C? C, the last one. ¿De cuál ejercicio? Del C. The last one. Mm-hmm. Is he your grandpa? Uh-huh, yes, yes. That's the one. Is he your grandpa? And the answer, I don't know. Yes, she is. She or he? He, sorry, he, yes, she, he. Yes, okay. Is he your grandpa? You said yes. He is. Yes. All right. Oh, just, yeah, very good. Or if you want to, you can say, yes, he is my grandpa. Okay? My grandpa. Mm-hmm. Very good. Okay, voy a dejar de compartir esto. Very good. Ahí vamos. Okay, that's very good. That's very important. No sé si tienen preguntas hasta ahorita. No questions? No questions? No questions. Are you sure? No question. Okay, very nice. Thank you. Okay, so let me just see something here so we can stop or we can continue here. Okay, vamos a ver. Vamos a hacer los últimos. No, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto solo para terminar de asegurarnos que estamos bien con el tema del verbo be. No nos vamos a ir a ningún lado. Quiero que lo hagan aquí. ¿Ok? Aquí solitos y solitas. ¿Ok? Este es el párrafo que tenemos acá. Se lo puede poner más grande. All right. Now, acá tenemos que ir poniendo el verbo be que corresponde, a veces en afirmativo, a veces en negativo. Cuando vea la X, eso quiere decir negativo.
Ok, entonces vaya ahí. No es que tengan que copiar todo, o si gusta, ¿verdad? Y vamos a irlo resolviendo. Les doy un par de minutitos para que vayan ahí leyéndolo y viendo qué van a poner. No, también. Finish, teacher. All right, great. ¿Me van avisando los demás? Finish. Okay. Vane finished? Gabriel, Maria, Oscar finished? Okay, that's okay, that's okay. Don't worry about it. Gabriel, Gabriel, hoy le tocan a usted los 10 minutos, Gabriel, oye. Very good, Gabriel. Y Giovanni, ya para que se vaya preparando, mañana le tocan a usted, ¿ok? Ok. Thank you. Igual a Hugo le tocaría miércoles, Hugo. Finish. All right, veamos entonces. Empecemos a revisar. It says complete the verb to be. Is are affirmative or negative? All right, y empezamos. Hello, my name is Alan. Very good. I am 10 years old. I am from Brazil. Uh-huh. From Brazil. I am very good Brazilian. She is my mother. Alicia. Uh-huh. She is negative. Spain. ¿Qué pasó? Es negativo. Tiene una X. She isn't from Spain. She is from Guatemala.
She is from Guatemala. Very good. She is 40 years old. Si el niño tiene 10 años, la tuvo de 4. No puede ser. All right. She is 40 years old. 40 years old. He is my father. Oscar. He isn't a teacher. Mm-hmm. He's a doctor. He's a doctor. Very good. All right. He is 50 years older. My mother. Excellent. He's 10 years older than my mother. Very good. They are young. Very good. They are young. All right. Excellent, guys. Very good. Okay. Very good. Entonces, vemos aquí que ya vamos llenando como un pequeño párrafo usando el verbo be en afirmativo, en negativo. Okay, that's very, very good. Creo que ahorita ya vamos como acostumbrándonos un poquito más a cómo se usa el verbo be, a cómo empezamos hoy temprano en la clase, ¿verdad? Entonces, la idea es practicar. Speaking, writing, just so you guys get better at it, okay? So, sometimes we do practices together, and sometimes you do practices alone, okay? All right, a ver. Déjeme ver aquí, porque sí quería... Ah, ok, lo vamos a hacer igual juntos acá. A ver, veamos esta que está aquí. Ya por tiempo ya no los voy a mandar a grupos, lo vamos a hacer juntos. Possessive adjectives, ok. A ver, tenemos aquí. Quiero que, se lo voy a poner a Gabriel, esta primera Gabriel. Tiene I y tiene my. Termíneme las dos oraciones que están ahí. En una va a poner uno y en otro la otra, ¿ok? A ver cómo queda bien. Ahí, ayúdeme, Gabriel, porfa. My name is Julia. I am 10. I am 10. Excellent. All right. My name is Julia. I am 10. All right. En uno usamos possessive adjective and the other one subject or pronoun. Okay. Let's see, Amilcar, number two, Okay, he is my cousin, and his bay is green. Excellent, Amilcar, he is my cousin, primo, ¿verdad? He is my cousin, his bike is green. Excellent, Amilcar, very good. All right, a ver, voluntario o voluntaria, Hi. Excellent, Elizabeth. Number three. Lo mismo. She or her. Usted dígame las dos oraciones ahí. She hair is blonde. Her has a cat. A ver, Eli. Si decimos she hair is blonde, ella pelo es rubio. O decimos su pelo es rubio. Su pelo, perdón. Ah, ok. No se preocupe. Hair. Excellent. Her hair is blonde. She has a cat. Excellent. She has a cat. Very good. All right. Otra volunteer. Volunteers. Yo, we are happy. ¿Quién era yo? No lo vi. Walter. Walter. I'm sorry, Walter. Okay. We are happy. Our car is a fast. Yes, it's a fast car. Very good. Nice. Thank you. All right. Thank you, Walter. Very nice. Okay. Volunteers. Yo. Okay. Is it your birthday cake? Excellent, Giovanni. How old are you? Very good. Nice. Thank you. All right. La última. Nadie?
Your teacher. Excellent. Okay. They have cats. Their cats are fat. Very good. They have cats. Very good. And their cats are fat. Okay. Very good. Entonces ahí estamos usando pronombres, los pronombres I, you, we, they, y los possessive adjectives. My, your, his, her. Okay. Excelente. Okay. Very good. Okay. La última, pues se las prometo que faltan dos minutos y empiezo a tomar la última asistencia. A ver. Yo les voy a indicar cuál quiero que me hagan y quién. All right. Entonces vamos a empezar con Clary. Ready? Okay. Okay. Tenemos este aquí, Clary. Ahorita. Okay, Clary. A ver, veamos. La número uno, Clary, dice, the baby toy fell on the floor. No se preocupe si no entiende todo lo demás. Lo que necesito, Clary, es que usted me ponga en algún lado en el apóstrofe S, Clary, y me diga dónde se lo pusiera. Babies. Excellent. Very good. Babies. All right. Entonces le quedara the babies, apóstrofe S, toy, se cayó en el suelo, all right? El juguete del bebé o de la bebé. ¿Cómo expresamos eso? Babies. Babies. Excellent, very good, Clary. A ver, volunteers. Creo que dos más, ajá. Susie. A ver, Susie doll had red hair. Ajá, Elizabeth. Susie's doll had red hair. Very good, Elizabeth. Susie's doll had red hair. Very nice. La última. A ver, yo le digo cuál. Ok, Amilka, regáleme las seis, Amilka. Ben's mom brought his snack to school. Excellent. Ben's mom brought his snack to school. Very good. All right. A ver, la última. Hoy sí le prometo que es la última. Voluntad, apúrese, porque usted depende si se hace voluntario más rápido. Tony's. No, pero yo le Tony's. Digo cuál. Yo le digo cuál. Perdón. That's okay. ¿Elizabeth lo va a hacer? Sí. Ok, la número nueve, Eli, please. Tony's. Ajá. Sister doll of the swing. Swing. All right. Tony's sister fell off the swing. All right. Y ahí estamos diciendo que la hermana de Tony se cayó del columpio. Ok. Swing. Swing. Yeah, swing. All right, guys. Very good. Yo sé que ya están cansados y cansadas. Tomo la asistencia y solo se me queda Gabriel. A ver, Amilcar Cañengues Aceituno. Presente, señor. César, thank you. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Presente. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García. Presente. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Presente. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Presente. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present. Thank you. María Emelina Iraeta de Salinas. All right. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Presente. Paris Abraham Rivera López. Presente. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present. Walter Antonio Santos Meléndez. Present, teacher. Excellent. Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Thank you, Clary. All right, guys. Good night. Por favor, termíneme la tarea 5. Yo otro ratito me quedo revisando y si no, temprano en la mañana para darles todavía un poquito de tiempo. All right, pero estoy hablando de a las 7 de la mañana. All right, I'll see you tomorrow, guys. Bye. 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 Bye.
Bye, Oscar. Bye, Eli. Hola, teacher. Quería hacer una pregunta referente a la tarea 5. Bueno, en lo personal ya completé. Van a habilitar para el segundo, como el segundo módulo, la segunda semana. De hecho, está habilitada, Eli. Ah, ok. Sí. Bye. De acuerdo. Gracias. All right. Very good. You're welcome. Bye. Bye. All right, Gabriel. How are you, Gabriel? Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, ahí tratando de entender. All right, very good. Yo sé, ahí estamos intentando, eso es lo bueno. A ver, esos 10 minutos, Gabriel, es para que usted despeje cualquier duda, si gusta que le repita alguna algo de lo que hemos visto, ¿verdad? Que usted todavía no le quede muy claro, o que sienta que necesita practicar, o que le vuelva a explicar, yo con mucho gusto lo hago. Más que todo me confundo a veces. Bueno, siempre trato de combinar un tema con el otro, y ese creo que es mi error. Entonces, lo que me faltaría a mí es más como que concentración, porque sí me suelo confundir mucho con unos temas. Y era lo que me decía ahora, sobre el tema que me equivoqué, que no podía combinar los verbos de... con los verbos de acción. Así es, entonces se me fue por alto, pues. Sí, sí, claro. Pero sí, eso, sobre los temas sí me quedarían claro, la estructuración también de la... de las respuestas de afirmación y las negativas. También sobre el uso del verbo to be, ahora que no se puede hacer la combinación. Exacto. Y lo único que creo que me quedaría un poco en duda es sobre cuando se utiliza siempre el verbo de we, you, they. Anteriormente se le había consultado que uno se we, nosotros, you, ustedes, y they, ellos. Ajá. Entonces había una oración en la cual se hablaba de nosotros y ellos. Y eso es lo que me confundía. Quiero ver si encuentro la oración. Ok. Cuando son dos personas. Sí. En este caso he visto que se utiliza mucho el they. Sí. Es porque me dijo que son ellos esencialmente y no me incluye a mí. Exacto. No como güey que es nosotros. Exacto. Que directamente me incluye. Uh-huh. Entonces, para una oración como ejemplo, ¿cómo sería? En este caso, si utilizara we. Bueno, cuando se utiliza el we, por ejemplo, vaya, we sabemos que quiere decir nosotros o nosotras. En este caso, nosotros decimos we are friends, ¿verdad? Ahí es como, siento que ahí está claro. Si usted tiene, por ejemplo, yo le digo Gabriel and I, si es Gabriel y yo, nos convertimos en nosotros, ¿verdad? Porque yo estoy dentro del conjunto, del grupo. Entonces yo digo, Gabriel and I are friends. Pero si yo digo, Gabriel and Elizabeth, yo no estoy ahí en ese grupo. Yo digo, Gabriel, Elizabeth, que quiere decir ellos, ¿ok? O digo, Ana y Susana, they. Acuérdense que they en inglés es ellos o ellas, ¿verdad? Entonces yo digo, Ana y Susana are sisters. They are sisters. Ellas son hermanas. Yo no estoy en ese grupo. Ahora, si yo digo, Ana, Susana and I, ¿verdad? Entonces yo ya me incluyo en ese grupo. Entonces decimos we. We are sisters. Y si una oración que me mencionara a mí, pero que no indicara mi nombre. No se puede. Porque ahí se hizo más que todo referencia a nombres. Sí. Pero otra forma que me pueda identificar a mí sin indicar los nombres y sin ir directamente con el verbo to be.
No sé si... no sé si le comprendo del todo, pero, por ejemplo, acuérdese que el nombre puede ser reemplazado por el pronombre o viceversa. ¿Verdad? ¿Hola? Entonces, el yo pronombre. Puedo decir, sí, el nombre puede ser reemplazado por el pronombre. El pronombre es they, y el nombre es Gabriel y Juan. ¿Ok? ¿Hola, hola? Sí. Me fui. Se cortó. ¡Oh, no! No, aquí estamos. All right. Entonces, el nombre puede ser reemplazado por el pronombre. Cuando yo digo nombre es Ana y Julia, ¿verdad? Pero lo reemplazo por they, que en ese caso es ellas. Entonces, si yo estoy platicando con usted, por ejemplo, y aquí vienen dos compañeras y le digo, they are sisters. No necesito decirle el nombre porque las estamos viendo, ¿verdad? Yo le digo, estoy con usted ahorita y le digo, we have to go, nos tenemos que ir, usted y yo, we. Entonces, ya no le digo su nombre, ¿verdad? Porque no le digo Gabriela, Nay. Si le estoy diciendo a usted, le digo we, directamente, ¿verdad? We are, or we have to go, we are, I don't know, friends. Ok, ahora sí me quedó un poco más claro. Ya de ahí solo creo que de mi parte sería eso, aprenderme más, no sé cómo se le llama, por decir profesiones, uh-huh. Verbos de acción, claro, o claro. Emociones, uh-huh. Datos que especifiquen algún objeto o algo, porque yo siento que soy muy escaso en referente a esos datos. Sí, prácticamente es vocabulario, Gabriel, ¿verdad? Vocabulario, correcto. Que es lo que nos falta es siempre que empezamos a aprender o a retomar un idioma, ¿verdad? Siempre nos falta como el vocabulario. Una vez nos vamos enriqueciendo el vocabulario, nos podemos expresar más, mejor, ¿verdad? Entonces, acá la tarea, Gabriel, es como leer un poquito, estudiar un poquito más, no solo con lo que vemos en clase o lo que está en la plataforma. Ahora, hay tantas lugares donde usted puede buscar información, ¿verdad? Desde oír música, ver películas. El método que implemento. Exacto, ¿verdad? Para que le vaya como ayudando a construir un vocabulario. A veces pareciera que no, pero solo por escuchar música, su cerebro está ahí escuchando y está como aprendiéndose nuevas palabras, ¿verdad? Sin que usted se ponga a repetirlas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Pero si usted se rodea de un mundo en inglés, entonces su cerebro está como adquiriendo ese conocimiento sin querer o con querer, ¿verdad? Para que usted vaya ampliando en su vocabulario y poco a poco vamos reconociendo más palabras, ¿verdad? Entonces, eso nos pasa a todos, ¿verdad? Que siempre es como que tenemos un vocabulario limitado, uh-huh. Pero la idea es como explorar, como exponernos a ese nuevo idioma, ¿verdad? En cualquier forma, ya sea lectura, escuchar, ver, leer, cantar, como usted quiera, pero sí como exponerse a eso para que usted pueda ir mejorando e ir ampliando su vocabulario. Así es. All right. Entonces, solamente, porque si lo demás me ha quedado claro, ya lo único que me falta es practicarlo, porque yeah. Sí, a veces es lo que me trabo. Sí, me claro. Estanco y combino mucho las cosas. Sí, pero no se preocupe, ahí vamos. ¿Verdad? Eso nos pasa a todos igual. Es cuestión de práctica, Gabriel. All right? Very okay. Good, Gabriel. Thank you so much por dedicarnos estos 10 minutitos más. Lo veo mañana. Adelante con las tareas, ¿verdad? Si le falta alguna más de la cuarta, es de ponernos al día para poder ya mañana tener las notas al día. Oye. Okay. Muchas gracias. Bye, Gabriel. Pase buenas noches. Descanse. Bye.